Ahora tenemos con ustedes al próximo congresista, con un fuerte aplauso, Adriano Escolla. ¡España! ¡Gracias! ¡España! 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 Bien, gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Thank you all. And I want to thank the friends of the Dominican community that are here also with us today for their support and solidarity. En el 1996, cuando opté para convertirme en el primer legislador estatal de origen dominicano en todos los Estados Unidos, fue esa comunidad que con su voto y su militancia me dio el privilegio y el honor de ser asambleísta. Apenas hace dos años, cuando opté la senaduría estatal por el Distrito 31, fue esa misma comunidad que por sus votos mayoritarios y sus votos contundentes me dieron también el privilegio de ser senador estatal por ese mismo distrito. Hoy me llena de regocijo de nuevo ver que todavía cientos de años después que Juan Pablo Duarte pisó la ciudad de Nueva York, vía hacia Europa, nosotros como dominicanos seguimos luchando y seguimos tratando de llegar a un concepto que no ha eludido por mucho tiempo, pero que sigue siendo el concepto más dominicanista posible: la unidad. Y es con la unidad que podemos lograr derrumbar las barreras, porque la renta no solo afecta a la bandera morada, la renta no solo afecta a la bandera blanca o colorada, la renta, el alto nivel de renta afecta a todos, a todas las personas, no importa el partido político que pertenezca. El alto nivel de vida, el costo de la matrícula universitaria que recientemente superó a la deuda de la tarjeta de créditos, o sea, sus hijos cuando se gradúen de la universidad van a deber más dinero a los bancos que nosotros debemos colectivamente a las tarjetas de crédito. Esa crisis que empeña el futuro no tiene color de bandera, nos afecta a todos nosotros. La reforma de migración, que es importante para toda nuestra familia, el acta de sueños de jóvenes universitarios, muchos de los cuales llegaron aquí a temprana edad y hoy no pueden ingresar a las universidades por su estatus migratorio y no tener el financiamiento adecuado para sus estudios, no tiene color de bandera. Es un problema de todos los dominicanos. Por eso me llena de regocijo hoy estar aquí con ustedes, entendiendo de que hemos logrado una unidad comunal, una unidad indestructible, una unidad que va a asegurar que el 26 de junio vamos a triunfar y vamos a llevar una voz genuina, nuestra, del Alto Manhattan al Congreso de los Estados Unidos. Si Adriano es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Si Adriano es de nosotros. Por eso le doy las gracias a todos los militantes que están aquí. Hace apenas semanas, el 20 de mayo, 6,000 votantes de origen dominicano votaron en el distrito, que viven en el distrito 13, votaron en las elecciones dominicanas. Esos 6,300 y pico dominicanos también son aptos por la dual ciudadanía de ejercer su voto el 26 de este mes, el 26 de junio. Vamos a luchar para que cada uno de ellos y otros miles más acudan a las urnas el martes 26 de junio. Quiero decirle que para mí, un joven que llegó a los 10 años a este país, es un gran orgullo y un privilegio ser representante de esta comunidad. Tenemos que hacerlo transparentemente. Tenemos que atacar la corrupción. Tenemos que tener líderes transparentes que tengan cierto nivel de contabilidad con su comunidad, que le puedan responder a la madre de familia, que le puedan responder al pequeño comerciante, que le puedan responder con dignidad y con transparencia al taxista, al bodeguero, a todas las personas que han hecho de esta comunidad una mejor comunidad. Recuerdo en los años 60, cuando esta comunidad
se veía rezagada y muchos de los residentes de esta área de origen irlandés y judío se mudaban a otro vecindario. Nosotros pudimos perder este vecindario. Este vecindario se pudo convertir en un sur del Bronx, donde los edificios se fueron en flama, en candela. Sin embargo, vino una comunidad ejemplar, pujante, de hombres y mujeres y familias que querían rescatar este vecindario. Esa fue la comunidad dominicana, que por su tesón de trabajo, por su convicción familiar, por su dedicación a todas las cosas positivas de la humanidad, rescató este vecindario. Merecemos un espacio en el Congreso de los Estados Unidos. Estamos pidiendo lo mismo que otros grupos han pedido en el pasado. Nos pertenece y nos corresponde. El 26 de junio vamos a unirnos con una sola voz, desde Inwood a Norwood, desde Washington Heights a Morningside Heights, desde Harlem a East Harlem, con una voz que diga: es para allá que vamos, 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 es para allá